Soy Willy Fog, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón. Yo tengo el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, Suecia, de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros ven. Episodio 13. Rigodón cae en la trampa. Londres. Faltan 45 días. Buenos días, Lord Guinness. Si no me equivoco, el señor Fogg estará llegando en estos momentos a Hong Kong. Muy bien. Inmediatamente, como tiene previsto, tomará un barco hasta Yokohama. Espero que no estemos equivocados, Ralph. Así es, señor Sullivan. El cable lo dice muy claro. Bifón alcanza barco Rangoon Willy Fogg a bordo. Por lo tanto, su llegada a Hong Kong sufrirá un retraso muy sustancial. Lo que significa que el señor Fogg perderá el barco con destino a Yokohama. Eso sí llega a sobrevivir, que tampoco hay que descartarlo, señor Sullivan. Ya podemos ir cobrando la apuesta. Es increíble cómo ha podido mantenerse a flote ese barco en esas condiciones. Bueno, ya son las 12. ¡En punto! ¡Sí, señor! Mala suerte. Hemos llegado tarde. El Carnatic, ¿eh? El barco que teníamos que coger con destino a Yokohama, ha debido partir hace ya unas 6 horas. ¿Podemos embarcar en el próximo, señor? Demasiado tarde. El próximo sale dentro de una semana. ¿Que tenemos que esperar una semana? ¡Qué fatalidad! ¡Qué fatalidad tan grande! Todo por culpa de ese maldito tifón que ha hecho que nos retrasemos por lo menos 10 horas. Bueno, de nada vale lamentarse. Al fin y al cabo hemos tenido mucha suerte. Estamos vivos y hemos llegado a Hong Kong. Nos acomodaremos en un hotel y analizaremos la situación. Rigodón, ve a buscar algún transporte que nos lleve. Sí, señor. Inmediatamente. ¿Has oído eso, Bully? Willy Fogg tiene que quedarse en Hong Kong una semana más, por lo menos. Al final la suerte empieza a acompañarnos, Bully. ¡Estupendo! Entonces también podremos descansar nosotros durante ese tiempo. ¡Te odio! ¡No sé cómo puedo aguantarte ni un rato! ¡Estúpido! ¡Que se escapan! ¡Vamos! ¡Hay que saber en qué hotel se hospeda! ¡Voy, voy! ¿Eh? Oh. Esta vez sí que te tengo en mis manos, mi odiado Willy Fogg. Bien, ahora ya sabemos en dónde se hospedan y tenemos toda una semana para que nos manden su orden de detención. Puede ser. ¿Qué has dicho? Nada. Quiero que me digas lo que estabas pensando. ¡Vamos! Pues estaba pensando que a lo mejor a los mandamases de Londres se les olvida otra vez enviarnos la orden de detención. ¿Con qué es eso lo que piensas, eh?
¡Estúpido! Pues te ordeno que dejes de pensar que aquí nos va a pasar lo mismo que en Suez, Bombay, Calcuta y Singapur. Está bien, Nish, ya no lo pienso. Estamos en Hong Kong, el último territorio británico del viaje. Si no conseguimos detenerlo aquí, se escapará de nosotros en Japón o en América, donde los policías de Scotland Yard no podemos hacer nada. Entiendo, lo que quieres decir es que todos nuestros esfuerzos hasta ahora habrían sido inútiles. Solamente eso, ¿eh? Solo... ¡Estúpido! ¡Es que para ti no existe el honor! ¡Escúchame, inútil! Hong Kong se ha convertido en nuestra última oportunidad. Si fracasamos, no podremos volver a Londres nunca jamás. Comprendido, Dave, comprendido. Me alegro de que lo hayas comprendido porque vas a quedarte aquí vigilando. ¿Eh? ¿Me tengo que quedar yo aquí solito? ¿Vas a seguir protestando? No. Ay... Todo por mi culpa. Todos los planes del señor Fox se han estropeado por mi culpa. No, princesa. Usted no ha tenido ninguna culpa. Pues claro que no. Y sin embargo, tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando a que alguien... ¿Rigodón? Nos... Sí, señor. Se nota que es el mejor puerto de Oriente. Fíjate la cantidad de barcos atracados. ¿Eh? Con todo respeto, señor, no creo que sea el momento oportuno de estar contemplando el paisaje si perdemos aquí una semana. ¿No conseguirá usted dar la vuelta al mundo en 80 días? Eso pienso yo también. Pero habiendo tantos barcos, creo que alguno de ellos podría hacernos el favor de llevarnos a Japón. ¿No te parece, Rigodón? ¿Cómo ha dicho, señor? ¿Es que ha pensado en alquilar un barco que nos lleve hasta Yokohama? Exactamente, Rigodón. Nunca debes perder la esperanza. Ve a alquilar un barco que nos lleve hasta Yokohama. Mientras tanto, la princesa Romy y yo iremos a ver si encontramos a sus parientes. Oh. Con mucho gusto, señor. Tico, vamos. ¡Voy! Princesa, le ruego que me perdone por no haberme ocupado de usted antes, pero desde este momento me tiene a su entera disposición. No se preocupe por mí. ¡Comisario! Desde que salimos de Londres estamos esperando esa orden de detención para Willy Fogg. ¡Protesto de esa negligencia de Scotland Yard! ¿Por qué no deja de gritar y habla como un verdadero caballero? ¡Si duda de que yo sea un verdadero caballero! ¡Yo también dudo de la eficacia de los funcionarios del comisariado de Hong Kong! Sigue elevando demasiado el tono de su voz. Y ahora debo dejarle porque tengo una cita con el cónsul para almorzar con él. ¡Pero, comisario! Bien, señor Diggs, le deseo mucha suerte. Muchísimas gracias y que le aproveche la comida, comisario de mi... ¡Ay! Con orden de detención o sin orden de detención voy a detener a Willy Fogg. Me llamo Dick, yo soy Dick, recuerdado cuando te logré atrapar. Esta es la dirección, princesa. Por fin va a poder usted abrazar a su querida familia. Qué difícil ha sido dar con ellos. Lo difícil cuando se consigue es más placentero. Sí, pero no sé si ellos se acordarán de mí. La última vez que los vi fue en una fiesta que se dio en casa y yo era muy pequeña. Naturalmente que se acordarán. Vamos, ¿a qué espera? Llame a esa puerta. Llame usted. Sí. Un momento. ¡Oh! ¡Oh! Tranquilícese, princesa. Dígame, ¿en qué puedo servirles? Señora, verá, yo...
Perdone por esta visita sin previo aviso, señora. Si usted me lo permite, me presentaré. Me llamo Willy Fogg. Es un placer. Y la señorita es la princesa Romy, a quien tuve el placer de conocer hace poco en la India. ¿Romy? Sí, Romy. Yo soy Romy. Oh, sí. Cariño. ¿Qué quieres? Perdone si le molestamos, señor. En esta carta escrita por los señores Yeji, dan la dirección de esta casa como su residencia habitual. Siento mucho tener que comunicarles que los señores Yeji hace ya bastante tiempo que nos dejaron. Pobres. ¿Que ya no viven aquí? Pero ustedes sabrán dónde están mis tíos ahora. Me horripila darle tan malas noticias, princesa, pero sus tíos fallecieron el año pasado. ¿Qué? ¿Mis pobres tíos? Padecimos una terrible epidemia durante unos meses. Sus tíos fueron de los primeros en contraer esa criminal enfermedad y no pudieron vencerla. Princesa Romy, si desea ir a visitar las tumbas de sus tíos, están en el cementerio de la colina. Queridos tíos, descansad en paz. El destino se ha encargado de que no pudiera encontraros vivos y de que yo tenga que quedarme sola el resto de mi vida. Cálmese, princesa. ¿Qué le ocurre? Princesa, princesa. Romy, ¿qué le ocurre? Romy, por favor. Se lo ruego, deje de llorar. Todo se arreglará. ¡Adelbaco! Dígame, ¿cuándo saquen ustedes y ganan hacia Japón, Yokohama? ¿Japón? ¿A Yokohama? ¿Tú has ido alguna vez? Lo siento, pero nosotros nunca vamos a Japón. Este es un barco indio y cuando zarpemos, volveremos a la India. ¿A la India? No me gustaría volver. Sigamos, Tico. ¡Deprisa, volando! Oiga, ¿ustedes hacen la travesía a Yokohama? ¿Cómo? Perdone, no le entiendo. ¡Al Japón! ¡A Yokohama! No, lo siento. Nosotros no vamos en esa dirección. Rigodón, este barco ya hace 27. Es verdad. Todos nuestros esfuerzos no han servido para nada, Tico. Hemos fracasado. ¡Ay! ¡Se acabó! ¿Creíais que os iba a ser tan fácil escaparos de Hong Kong? No encontraréis un barco que os lleve a Yokohama. Carnatic. Mira, Tico, este barco se llama igual que el que teníamos que haber cogido nosotros. Esto es muy raro. No puede haber dos barcos con el mismo nombre. A lo mejor es que nos está esperando. Oiga, perdone. ¿Puede decirme si este barco es el que hace la travesía a Yokohama? ¿Se refiere usted al Carnatic? Sí, señor, pero hoy ha tenido que retrasar su salida porque ayer sufrió una avería con la tormenta. ¿Qué dice? Entonces, en cuanto lo reparen, se supone que zarpará. Claro. Naturalmente, ya han perdido mucho tiempo. ¿Y sabe usted si eso será pronto? Exactamente, no lo sé, pero me imagino que mañana por la mañana. ¡Adiós y muchísimas gracias! ¡Maldita sea! Tendré que hacer algo para impedir que se vayan de Hong Kong. Ahí está, señor Fox. El Carnatic todavía está en el puerto. Ha tenido una avería. La están arreglando. Mañana por la mañana zarpará. Me alegro mucho. ¿Es que no han encontrado a los parientes de la princesa? Fallecieron los dos hace un año a causa de una epidemia. ¿Cómo? ¿Muertos los dos? He dejado a la princesa sola en su habitación para que se desahogara llorando. Supongo que ya se habrá tranquilizado un poco. ¿Princesa? Princesa. Perdone si la molesto, princesa, pero he estado pensando sobre su situación y he llegado a la conclusión de que me haría usted muy feliz si aceptara venir a Londres a vivir con nosotros. Pero, señor Fogg... Acepto con mucho gusto su ofrecimiento, señor Fogg. ¡Ay, tan grande! ¡Ole! ¡Me
siento el más feliz del mundo, lo juro. Rigodón, ¿quieres ir, por favor, a reservar 3 camarotes en el Carnatic? Uno para la princesa. Naturalmente que quiero, señor. ¡Tico, vamos! ¡Volando! Perfectamente. Si usted lo desea, puedo reservarle 3 camarotes a nombre de Willy Fogg. Sí, hágalo usted, señorita. Muy bien, confirmado. Y no se olviden ustedes de que el Carnatic zarpará esta tarde a las 8. ¿Pero no iba a zarpar mañana por la mañana, señorita? Efectivamente, pero como ya han terminado su reparación, la compañía ha decidido adelantar su salida. ¡Se van esta tarde! ¡Chico! ¡Tenemos que avisar inmediatamente al señor Fogg! ¡Vamos allá! Hola, señor tontorrón. Me llamo Rigodón y haga el favor de dejarme pasar. Tengo mucha prisa. Espere, me gustaría hablar con usted un rato, si no le molesta. Oiga, ¿por qué no nos tomamos unas copitas? ¿Unas copitas? ¿Pero quién se ha creído usted que soy yo? Yo nunca tomo copitas y además tengo mucha prisa. Permítame. Vamos, tontorrón, no se vaya. Necesito hablar con usted. ¡Ay, ya le he dicho que no puedo, que tengo mucha prisa! Charlaremos sobre algo decisivo para la vuelta al mundo del señor Willy Fogg. ¿De qué está hablando? ¡Ay, mi madre! No le entretendré mucho tiempo, así que vamos a algún sitio donde podamos hablar cómodamente. ¡Oh, qué rodaja! No hay en el mundo otro licor tan delicioso. Vamos, tómese usted otra copita. No, gracias. Yo ya no quiero más. Y debo marcharme. Tengo mucha prisa. No se preocupe. Tiene usted tiempo de sobra para embarcar en el Carnatic. Venga, brindemos otra vez al estilo de Hong Kong. ¡Campei! Déjese ya de brindis. Y cuénteme enseguida lo que tenía que contarme sobre el señor Fogg. ¿Sería capaz de cometer una descortesía tan grande conmigo? ¡Brindemos, Campei! ¡A ver! ¡Campei! ¡Otra! Así, muy bien, bébaselo todo. Bueno, ya hemos brindado, ya puede empezar a hablar. Me siento muy feliz disfrutando de su compañía. ¿Le sirvo otra copita? No, ya he bebido demasiado. ¿Y ahora quiere contarme lo de la vuelta al mundo? Ah, es verdad, se me había olvidado ese asunto. Le prometo que le contaré todo con pelos y señales cuando se haya terminado este delicioso licor. ¿Qué? ¿Le sirvo? ¿Es usted sordo? ¿Qué? Le estoy diciendo que tengo mucha prisa. Si no empieza a hablarme ahora mismo de ese asunto tan importante, yo me marcho. Tico, vámonos. Tico. Pero es que ya es la hora de comer. Tico, ¿estás bien? Señor Rigodón, déjele usted dormir tranquilo. Y ahora voy a contarle toda la verdad. Le ruego que me escuche atentamente. Yo soy el inspector Dix de Scotland Yard y estoy persiguiendo al señor Fogg. ¿Qué persigue al señor Fogg? Así es. Y estas son mis credenciales. Ya ve usted que no le engaño, Rigodón. Y una vez aclarado esto, comprenderá por qué les he estado siguiendo durante todo el viaje. Pero no existe ningún motivo para que la policía tenga que perseguir al señor Fogg. Como me suponía, usted también lo ha embaucado. Lo de la apuesta no es más que un pretexto para ocultar lo del robo al Banco de Inglaterra. El solito se llevó 55.000 libras. ¡Mentira! ¡Está usted mintiendo! El señor Fogg es incapaz de quitarle nada a nadie. Le juro que no miento. El pasado 28 de septiembre alguien cometió ese robo. Y ese alguien, maldita sea, es el señor Willy Fogg. El empleado del banco dio una descripción que coincide punto por punto con él. ¡Con el señor Fogg! Por eso le aconsejo, como si fuera su hermano, que si no quiere usted pasarse el resto de su vida en la cárcel, colabore conmigo y deje de ser su cómplice. Vamos, no sea tonto. ¿Cómo demonios voy a colaborar con usted? Eso es muy sencillo, querido amigo. Se lo explicaré. Solo necesito que me ayude usted a retenerle aquí en Hong Kong hasta que llegue la orden de detención desde Londres. No, ni hablar, me niego. ¿Se niega a colaborar? Está usted equivocado, el señor Fogg no es un ladrón y yo jamás traicionaré a un caballero tan honesto y tan bondadoso. ¿Qué le vamos a hacer? La verdad es que estoy gratamente sorprendido por conocer a alguien tan leal como usted. Vamos, tómese otra copita. No, muchas gracias. Tengo que irme. No quiero más copitas. Yo sí voy a celebrarlo. Me voy a comer otro bocadito de...
Está bien, otra vez será. Yo solo quería brindar con usted para despedirnos amistosamente. Su manera de proceder tan llena de lealtad hacia el señor Fogg me ha convencido de que él no puede ser el ladrón y abandono este caso. ¿Quiere decir que va a dejar usted de perseguir definitivamente al señor Fogg? Naturalmente, ya no tengo por qué hacerlo. Usted me ha convencido. Iré a por más licor para brindar por el señor Fogg. Cogeré el licor más fuerte de todos. Aquí está. Tico, levántate. Tico, despierta. Tico, ¿es que estás enfermo? Vamos, contéstame. ¿Sabe cómo le llamo yo a este licor? El quitapenas. Y ahora vamos a tomar la última copa para zanjar nuestras diferencias y olvidarnos de todo lo que ha pasado. Bien, pero después de esta copa espero no volver a verle nunca más. Le doy mi palabra de honor. Desde ahora en adelante yo desapareceré y ustedes podrán continuar su viaje tranquilamente. Merci, eso es muy amable. Tico, despierta. Vamos, levántate. Debemos avisar al señor Ford de que Carnatic parte a las 8. Despierta, Tico. Luego presume de trabajar mucho. Me imaginaba que estarías dándote a la buena vida. Caramba, ¿qué haces aquí? He venido a decirte que el Carnatic sale antes de lo previsto, esta tarde a las 8. ¿Y a estos dos qué les ha pasado? Llévatelos a ese barco. ¿Eh? ¿Pero es que te has vuelto loco? Haz lo que te he dicho inmediatamente. ¡Voy, voy! ¡Deprisa! ¡Voy, voy! Por fin podré descansar un rato. ¡Dix! Vaya, se ha marchado. Pero bueno, ¿dónde se habrá metido ahora? ¡Dix! Vaya, al fin lo encontré. ¡Despierta, Dix! ¡Vamos, despierta! ¡Ay, mamá, qué dolor! ¿Qué te ha pasado? Tienes un aspecto lamentable. Siempre será mejor que el tuyo. ¿Se puede saber qué estás haciendo en un lugar como este y además en paños menores? ¡Eso es lo que yo te pregunto! ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ya veo que te encuentras bien. Acabo de volver del Carnatic de llevar a esos dos como tú me ordenaste. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Bully? Ese barco que veis alejarse y perderse en el horizonte es el Carnatic. En él viajan Rigodón y Tico, pero ¿y Willy Fogg y la princesa Romy? ¿Habrá conseguido por fin el malvado transfer su objetivo de separar a Willy Fogg de Rigodón y Tico? Si es así, no cabe duda de que habrá ganado una gran baza en su propósito de conseguir el fracaso de Willy Fogg. En el próximo episodio veremos si Willy Fogg y la princesa Romy han conseguido embarcar en el Carnatic o si por el contrario han perdido el barco. Sirva fuerte, fuerte.
sirva fuerte, fuerte y el problema.